Hay muchas ferias en el mundo, pero solo uno es la más importante en bebida y alimentos. Eso es Anuga. 6.600 expositores, casi 100 países representados. Volvemos allí, esta vez con lo público y lo privado. Alberto, representando a Frigorífico Friar en este gran pabellón del IPCBA, las carnes argentinas siempre tienen un atractivo muy especial. Por supuesto, y más acá en Europa, ¿no? En Alemania, donde somos la carne argentina es como, vendría a ser equivalente al champagne francés en lo que es carne, ¿no? Pero Alberto, se va fortaleciendo, ¿no?, la relación con quienes deciden las políticas de exportación, las políticas de crecimiento en las exportaciones, principalmente en carne, porque hay una gran oportunidad, como lo es lo de China, como lo es otros mercados como este que vos bien me destacabas. Es decir, que el diálogo se está fortaleciendo día a día a través de las entidades intermedias como este del IPCBA y otras entidades que agrupa un interés en común. Por supuesto, por supuesto. Lo lamentable es que todavía las reacciones de quien decide las políticas para nuestro sector son bastante más lentas de la necesidad que tiene la industria como la nuestra, ¿no? Hoy realmente estamos, y a pesar de que la devaluación se viene acentuando a un ritmo, viene a un ritmo mucho más interesante de lo que venía, hoy las retenciones, que eso, ese 15% de retención que tiene la carne a este negocio nos mata. La verdad, nos deja fuera de juego en un montón de mercados. ¿Sí? Nosotros tenemos la suerte de tener un producto como la carne argentina que es irreemplazable acá en el mundo de Alemania, pero el resto del animal que lo queremos exportar, estamos realmente, no somos competitivos en valores por un tema de atraso, el tipo de cambio real que tenemos nosotros, ¿no? Por eso digo, con ese fortalecimiento del diálogo y ese acercamiento de ambas partes, lo público y lo privado, seguramente podemos empezar a soñar que vendrá algún reconocimiento para que esos porcentajes muy odiosos de retenciones en algún momento desaparezcan. Sí, yo creo que sí. Yo me da la sensación de que las autoridades se están dando cuenta de que estamos en una situación complicada y que tenemos en nuestro sector particularmente una falta de competitividad por ese problema, ¿no? Así que es de confiar que se solucione este punto en forma relativamente rápida. Más allá de esta realidad que nos toca vivir y que estamos dialogando, el balance, ¿cuál es de aquí de la presentación de ustedes en Anuga? El balance es siempre positivo. Nosotros aprovechamos esta feria, ya digo, para fortalecer las relaciones con los clientes ya tradicionales, y generalmente es un muy buen punto de encuentro para los mercados que quedan un poco más lejos de lo que había. Europa es más fácil venir. China, Hong Kong, Extremo Oriente es mucho más complicado. Y acá vienen todos. Y los chinitos que están presionando por todas las maneras, ¿no? Están presionando, están requiriendo cada vez más carne. Compra muchísimo de Australia. Eso, volvemos al problema original. Australia es mucho más competitivo que nosotros en precios. Entonces, están más cerca también, tienen menos costo de flete, con lo cual. Pero China es un mercado, todos sabemos lo que es algo. Un kilo de carne más que coman los chinos no alcanza la carne en Sudamérica para darle comer, ¿no? Por eso lo charlaba con el presidente del Instituto de Promoción de Carnes del Uruguay, que podemos empezar a soñar no solamente solucionar la realidad argentina, sino también pensar en una oferta en común entre Paraguay, Brasil y Argentina, y Uruguay, por supuesto, para abastecer la semejante demanda que puede significar que los chinitos con dinero, con mayor cantidad de dólares, puedan comprar la carne. Sí, obviamente. Yo creo que, es decir, para cubrir la demanda mundial o el incremento de la demanda mundial, no hay muchas regiones en el mundo más que el Mercosur va a producir carne. No hay. La verdad es que no hay. Condiciones naturales. Por las condiciones naturales. Agua. El requerimiento de agua que requiere la producción en Europa es cada vez más complicado para producir. Cada vez se le complica más. Cada vez es más costoso producir cada kilo de carne acá adentro. Entonces, y realmente todo el desarrollo que está teniendo el Extremo Oriente, los países asiáticos, que son muchos habitantes, yo creo que están más atrasados que nosotros en tecnología. Las condiciones naturales no son las mismas, la calidad de lo que pueden producir no es lo mismo que en Argentina. Con lo cual yo creo que tanto Brasil lo ha aprovechado muy bien.
Paraguay lo mismo, Uruguay ni que hablar. A tal punto. Ahora tenemos que prendernos nosotros en el. A tal punto que, claro, a tal punto que Uruguay es exactamente lo inverso de la Argentina. Consumen un 20% en el mercado interno y el 80% lo exportan. Exactamente al revés las proporciones de nuestro país. Y esto es inimaginable, lo que significa que un 10% de los chinos se dice que pueden tener mayor poder adquisitivo, o los chinos ricos, podemos decir. 10% que estarán declarados y que estarán, digamos, en las estadísticas. Y otro tanto que sigue creciendo, es decir, que en 1.300 millones de habitantes total tenemos 1.300.000 que van a estar preparados para poder adquirir las carnes argentinas. Sí, por supuesto. Es un mercado muy grande. Es un mercado muy grande y con una potencialidad tremenda. Lo mismo que Rusia. Ahora, bueno, se viene de Rusia a hacer un acuerdo para cortes especiales, carnes enfriadas y demás. Creo que se abren perspectivas muy interesantes para nuestro sector. Y ojalá podamos ser competitivos, volvamos a ser competitivos. Un gusto, Alberto, y gracias por tu testimonio. No, muchas gracias a ustedes.